Wow. I don't know what that is. That doesn't sound like wind, but that's crazy. Don't know if that's a bird or... I don't know what that is. It almost sounds like snakes, but... Wow. I've heard some weird stuff in mines, but that is definitely creepy. I don't know what that is. So, let's get out of here. Julio César Ayma de Chile nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en su localidad se perdió un pequeño de 3 años de nombre Tomasito. Cuando los agentes fueron a buscarlo, las cámaras grabaron a un pequeño que era el mismo Tomasito que parecía guiar a los agentes a su cuerpo fallecido. Un evento impresionante. Este es el documento. Bombero, de manera coordinada, mancomunada, se logró encontrar el cuerpo de Tomasito. Aparentemente coincide absolutamente las características físicas, morfológicas, las ropas son absolutamente coincidentes. Falta de descartar, digamos, los peritajes, pero absolutamente coincidentes las características que presentan la ropa y el cuerpo. ¿Tengo condiciones de decir que es él? De hecho, ya se solicitó la orden de detención al Tribunal de Garantía de Arauco, la creación de la detención, en razón de que tenemos que esperar los peritajes para poder determinar, digamos, fehacientemente las calificaciones. ¿El fiscal, él aportó este antecedente? ¿Él señaló este sitio? El sitio fue producto del trabajo mancomunado, coordinado con las policías, no hubo aporte de antecedentes de parte de ningún. Aparentemente coincide absolutamente las características físicas, morfológicas, las ropas son absolutamente coincidentes. Falta de descartar, digamos, los peritajes, pero absolutamente. Jonathan de la Parra de Argentina nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en una excursión que hizo su mamá a una reserva ecológica, se tomó una foto junto con su amiga frente a un árbol poco común. ¿Cuál fue su sorpresa que al revisar la imagen se dio cuenta que algo oscuro parece observarlas? Vamos a ver lo que registraron. Miriam Fuentes nos envía el siguiente caso. Nos comenta que mientras se preparaba para sus sobrinos para una reunión de Día de Muertos, decidió tomarles una foto con sus disfraces. ¿Cuál fue su asombro que en esa misma imagen apareció un niño extraño que nadie conocía? Vamos a verlo. Alejandro Santella de Tabasco nos comenta que una madrugada se sentía observado por su ventana. Al no ver bien qué era, le tomó una foto con zoom. Lo que vio frente a él lo dejó simplemente aterrado. Vamos a ver lo que registró.
famoso explorador fue a recorrer una mina supuestamente embrujada. Lo que se encuentra adentro es impactante. Les dejamos su canal en la descripción para que puedan ver más de sus exploraciones. Este es el documento. More gobbing here on the left. And the tunnel keeps going straight ahead. Yeah, it's very hard to be constantly filming while trying to walk through these tunnels, kind of stooped over and tripping on rocks. It's hard to hold the camera steady and the light steady, and you know, that's why I don't do the long continuous videos. But at least this way you'll get to see how this light performs. I feel a little bit of airflow here, so there might be an opening up here to the outside. That's really dangerous. So we'll get through here as fast as we can and get out of here before this all comes down. Here's that ore chute again. And I gotta get past this chute. Wow, crazy. And then you can see how big these timbers are. That's about almost a foot in diameter, the big cross timber. So they had to put big ones in here to hold up all of this rock. And you can see right here where some of these boards are bending. Do you hear that? Sounds like, what is that, wind? I don't know if you can hear that on the camera. Do you hear that? It stopped. Wow. I don't know what that is. That doesn't sound like wind, but that's crazy. Don't know if that's a bird or I don't know what that is. It almost sounds like snakes, but wow. I've heard some weird stuff in mines, but that is definitely creepy. I don't know what that is. So let's get out of here and head back out to the portal. That was weird. I don't hear it. Wow, that was strange. All right, so, Jesus. That's the Waldeck mine. Do you hear that? Sounds like, what is that, wind? I don't know if you can hear that on the camera. Do you hear that? It stopped. Wow. I don't know what that is. That doesn't sound like wind, but that's crazy. Don't know if that's a bird or I don't know what that is. It almost sounds like snakes, but wow. I've heard some weird stuff in mines, but that is definitely creepy. I don't know what that is. So let's get out of here. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal, no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.